Como estaba hablando Ana, estamos en la escuela en el ENI 2021, educando valores, porque el día 2 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista, conocido como TEA. Por eso vamos a hablar de un proyecto que ellos iniciaron, también estuvieron trabajando mucho este fin de semana con este proyecto de juntar pelotitas de tenis para disminuir la contaminación auditiva dentro de las aulas, en las escuelas, para respetar a las personas que presentan este trastorno. Pero le vamos a preguntar un poquito más a la directora Liliana Goñi, a la directora del ENI, que nos comente un poco cómo y cuándo empezaron con este proyecto, cómo se vio el cambio dentro de las aulas y cómo la gente y la sociedad fue colaborando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, esto se dio de manera espontánea en la búsqueda de un proyecto innovador. ¿Sí? En primera instancia surge viendo que daba buenos resultados, no solo para los niños que presenten algún tipo de trastorno, sino que se pudo ir observando que colabora en el mejor desarrollo de las clases. ¿Sí? O sea que es, nosotros le llamamos aulas amigables. ¿Por qué? Porque al disminuir los ruidos podemos trabajar de manera más armoniosa, hay menos distracciones, los niños también aprenden a respetarse unos a otros y a acompañar al otro niño que tal vez tenga alguna dificultad. Por ejemplo, hay niños que también tienen hipersensibilidad auditiva y que los ruidos muy fuertes molestan. Así que esto me parece que es un proyecto aplicable no solo para niños con trastorno del espectro autista, sino para todos en general, ¿sí? Incluso los docentes pueden desarrollar sus clases de manera también un poco más tranquila, ¿sí? Trabajamos con la comunidad, empezamos a juntar las pelotitas y como te decía hace un rato, estas pelotitas se deben ir renovando, porque como todo se va desgastando, así que es todo un trabajo continuo, ¿sí? Es un proyecto que siempre está activo, en movimiento, porque debemos ir cambiándolas, mejorando, ¿no es cierto?, cambiándolas. Es todo un proceso. Así que, como vos decís, estuvimos el sábado en la Costanera acompañando la maratón organizada por Misiones Corre por el Autismo. Y a donde en la maratón era un evento de concientización, Claro, ¿no? Donde la gente exacto. podía llevar las pelotitas para colaborar con ustedes y además enterarse de cuáles son las acciones por ahí que no hay que hacer, digamos, para respetar esto, ¿no es cierto? Exactamente, Como los sí. micrófonos, Sonidos sonidos. muy altos, sí. Todo lo que sean sonidos muy altos que los alteran, los ponen mal, nerviosos. Micrófonos, entonces no solo el ruido de los mobiliarios, ¿sí? Entonces todo esto se trabaja y También bueno, señalamientos. señalamientos, tarjetas para trabajar dentro del aula, ¿sí? Que van indicando distintos momentos para que el niño pueda estar organizado y anticipar lo que va a trabajar. El tema del trabajo con la comunidad continúa, así que va a ser bienvenida toda la colaboración que nos quieran brindar. Con las pelotitas. Son pelotitas usadas, no es necesario que sean nuevas. Nosotras después colaborando, pedimos colaboración a los papás para lavar las pelotitas y para cortarlas y colocarlas en la silla, ¿sí? También, muchísimas No, gracias. por favor. También estamos con una de las mamás de uno de los alumnos, que es Agustín, que nos va a estar contando un poco sobre lo cotidiano, el día a día, cuáles son las cosas que por ahí debemos tener en cuenta para poder respetar y no contaminar, no hacer ruido y demás. Cosas tan simples que como estamos hablando, por ahí uno no sabe y lo hace y por ahí está molestando, no está respetando, digamos, ¿no? Hola. Bueno, mira, primeramente entender y comprender, ¿no?, la diversidad y esta condición de ellos. Agustín está diagnosticado con autismo grado 2 y tiene una hipersensibilidad acústica, lo cual se dificulta mucho en lo cotidiano. En casa, por ejemplo, el uso de licuadoras, de cortadoras de césped. Ahora, con las escuelas, el año pasado ingresó a sala de tres y ya tenía las pelotitas.
Yo no me daba cuenta por ahí la importancia de la silla porque no vivía el ruido, pero hace unos días atrás en casa se salió un tapón de la silla de abajo y el hermano empezó a hacer ruido con la silla arrastrándolo y él se puso muy nervioso. Los altera, porque ellos en los sonidos lo escuchan mucho más fuertes que nosotros. Nosotros tenemos aparte la capacidad de nuestro cerebro diferencia lo importante que es para nosotros. Por ejemplo, ahora estamos hablando nosotros y vos estás prestando atención a lo que yo estoy diciendo y tu cerebro ignora todos los otros ruidos, ruido ventilador, cualquier otro ruido lo ignora. Él no tiene esa capacidad. Él los escucha a todos los ruidos por iguales. El ventilador, la silla que se movió, todo lo escucha igual. Entonces, la silla de las aulas hace un ruido tremendo sin las pelotitas. Sí. Y vos te imaginás en el aula, los niños moviendo todas las sillas al mismo tiempo. Él no, yo creo que él no va a poder venir a la escuela si no tienen esas pelotitas y existe ese ruido, no lo va a dejar integrarse. Yo recién le preguntaba a Belén, porque cuando nosotros llegamos, Agustín primero le incomodó el micrófono y yo lo asociaba todo con lo que hace ruido. Y le digo, tengo una pregunta, ¿por qué no les gustan los micrófonos? Claro, porque lo asocia al micrófono que sale con los parlantes, al sonido. Ahora él se dio cuenta que no hay sonidos y lo tranquilizó, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, en casa el papá canta y por ende cantar. Nosotros cerrábamos toda la habitación cuando él iba a cantar para que Agustín escuche lo menos posible el ruido y ahora él asocia el micrófono con que es un ruido fuerte que a él le molesta y se tapa los oídos y no lo quiere escuchar, pero también es el miedo a lo desconocido. Si él ve algo que él no conoce, que no entiende para qué es, qué va a pasar, también le asusta. Entonces, una vez que él va entrando en confianza, que ve que no pasa nada, que no va a hacer ruido, que no va a hacer algo que le va a lastimar, ya se va relajando. Pero tampoco se trata de no exponerlo a los ruidos. Es ir cotidianamente, despacito, haciéndolo conocer todas esas pequeñas cosas que a él lo van incomodando, para que él aprenda a convivir con eso. Él acá en la escuela, la verdad es que lo ayuda mucho en la parte social, con los niños. Él, antes de empezar salita de tres, no quería que se le acerque ningún chico. Lloraba, gritaba, no toleraba. Ya se fue acostumbrando. Ahora, sí, por suerte ya no le tiene más ese miedo así. Y gracias a que uno lo va incentivando día a día, despacito, un poco, cada día un poquito más, vamos logrando mejoras. Y van logrando mejoras y como se ve también en la sociedad, mejoras como las escuelas empezaron a colaborar, la sociedad, uno, como lo que ella estaba contando, algo tan simple, sonidos tan simples, que por ahí nosotros tenemos la capacidad de diferenciar lo que nos rodea, ellos no. Así que está bueno todos los días aprender algo nuevo e ir colaborando para también haciendo una sociedad cada vez más inclusiva. Claro que sí, Mila. Las personas que tienen pelotitas de tenis, ¿a dónde pueden acercar para colaborar? Al Neni 2021. Creo que cualquier extensión del Neni 2021 se puede traer las pelotitas, ¿no? Sí, cualquiera de las extensiones. Esta, que es 674, ubicada en la chacra 3233, en la 106, La Valle y Almirante Brown. ¿Y la sede del Neni 2021 dónde se encuentra? La sede 106. La Valle y Brown. Y la extensión 250, que está ubicada frente a Vialidad Provincial. Son las tres escuelas, ¿sí? Ahí está, muchísimas gracias. Y ahí es donde todos podemos acercar las pelotitas de tenis para colaborar. Que ayudan un montón. Gracias, Mila. Muy interesante la entrevista. Un saludo ahí a la directora y a la madre, que nos contaba su experiencia, ¿no? Así que cambio significativo con estas pelotitas en los muebles dentro de las escuelas. Si tienen, si les sobran, acérquense entonces a colaborar.